Picture colossal underwater mountains, not unlike the Andes on land, equally jaw-dropping, yet hidden beneath the sea. The allure of seamounts lies in advanced technology, turning these underwater landscapes into realms of discovery. Globally, there are around 200,000 seamounts, nearly all of which are unexplored. No scientific ROV has ventured to the deepest reaches of the Southeast Pacific, home to the Nazca, Salazi Gomez, and Juan Fernandez chains until now, where we are shedding light on their majesty for the very first time. Los montes submarinos son como volcanes que están en el fondo del océano, al igual que los volcanes vienen en distintos tamaños, algunos no alcanzan a llegar a la superficie. Cuando llegan a la superficie se forman islas oceánicas. So when they are above the sea level, through the geological time, they could be eroded. A lot of biological information could be recorded on the top of the seamounts. And then when it was eroded or sea level rises, it can be submerged, and then many kinds of coral reefs can grow on top of it. Los montes submarinos entonces generan una característica muy particular, que es en un espacio que es muy profundo, una cima que asciende hacia zonas más cercanas a la superficie donde se genera la fotosíntesis. Entonces, constituyen en muchos aspectos como una especie de oasis en el medio de un desierto marino. Y esto agrupa fauna. La cordillera de Salazar y Gómez y Nazca constituye una de las áreas más diversas que podemos encontrar dentro del Pacífico, el cual está conformada por diversos montes submarinos e islas oceánicas, las cuales están formadas principalmente por vulcanismo de intraplaca. Esto le atribuye un carácter el cual lo vuelve de manera muy remota o muy poco inexplorado. Es por ende que estudiar la geología y la geomorfología de los montes submarinos es un carácter crucial para entender más o menos el hábitat del cual podemos encontrar. Este carácter único que tiene la topografía de los montes submarinos permite que ciertos tipos de especies puedan vivir y adaptarse a un estilo de vida la cual solo se puede encontrar en ese monte. Y por ende, la mayor parte de las especies que encontramos dentro a lo largo de esta cordillera y en los montes submarinos son de carácter único y que no podemos hallar en ningún otro lugar del mundo. Muchas de las especies que se encuentran en esta zona son desconocidas para la ciencia y no solo para los científicos, sino que también para la comunidad en general. Es por ende que también el objetivo de estudiar los montes submarinos también abre una puerta para el conocimiento general, de que las personas sean parte y partícipe de lo que es el monte submarino, qué significa y cuál es la ecología al respecto. No solo de un carácter que sea de conservación, sino que es un carácter también social. La relación de la comunidad misma con estos montes submarinos es única. El rol de la comunidad de pescadores artesanales de Juan Fernández y de Ventura ha cumplido un rol fundamental en la protección de los montes submarinos. En el año 2014 y 2018 han logrado impulsar y determinar parques marinos en estos ecosistemas vulnerables. Los mismos pescadores artesanales son los que se han autoimpuesto regulaciones que han permitido un manejo sostenible de todos los recursos existentes. Con esto conlleva a la protección misma de las especies montes submarinos y logra finalmente una especie de rebalse ecosistémica, no solamente para el Océano Pacífico, sino que para el mundo completo. Although the deep sea is out of sight, therefore usually out of mind, we hope we can bring the beauty and fantasia of the deep sea to the public and to anyone and everyone, just to highlight that it is incredibly beautiful, incredibly biodiverse, and part of our global ocean, so we need to protect both from the bottom up and from the top down, no matter the scenario. Wow.